Juan Carlos Rezvani Echeverri. ¿Qué está haciendo acá? Vine a recordar épocas de lucha. Yo que puedo, por lo que no puedo. Estoy viejo y me emociono fácil. ¿Qué más quieres saber? ¿Por qué vino en aquel momento? En aquel momento vine porque habíamos pasado el plebiscito del 80. Se sentía que crujía, pero no se terminaba de caer la dictadura. Y entonces se dio la posibilidad de pegarle un gran envión con mucha gente. Yo en ese entonces había perdido uno de mis trabajos y vine a mezclarme con la multitud tratando de pasar en el montón, porque si no iba a perder el otro y entonces iba a ser un gran problema para mi familia. Y me llevé la sorpresa de que encontré más gente de la que esperaba. Y me sentí totalmente identificado con el texto de la oratoria. De manera que junté fuerza como para pegar un empujón un año más. Todavía pasaron cosas porque después de eso murió un colega de Paysandú, el doctor Roy Slick. Quiere decir de que estaban dando coletazos todavía. Pero ya ahí se dio. ¿Qué trabajo tenía? Yo soy médico, microbiólogo. Trabajaba en el laboratorio de Conaprole y había perdido mi trabajo en el Hospital Pasteur. ¿Por militar? Por, aunque a usted le parezca mentira, porque había sido delegado de mesa por el Partido Demócrata Cristiano en las últimas elecciones. Entonces se agarraron de eso, me bajaron la calificación. Hubiera pasado si por mis intereses académicos no hubiera participado de una elección en la Sociedad de Microbiología del Uruguay. Yo estaba en la letra R y en aquella época las computadoras, poco y nada, no hubieran llegado a mí. Pero como unos compañeros me pidieron y yo consideraba que no tenía nada que ver, que era una actividad académica, me presenté. Y ahí se ve que sacaron la ficha, fueron a buscar la ficha y encontraron que yo había participado como delegado de mesa en las elecciones del 71. Entonces me hicieron un día retirar todas mis cosas de mi trabajo en el laboratorio de bacteriología del Hospital Pasteur. Y bueno, anduve averiguando ahí, fui al Ministerio de Salud Pública, ahí me atendió una persona que, si bien estaba de civil, tenía todo el aspecto militar, y me preguntó el nombre de mis padres y verificó que era correcta la identidad, de manera que ahí quedé. Posteriormente, a fines del 84, me llamaron por teléfono y el mismo director del hospital, que me había dicho que no podía ir más, me llamó por teléfono y me dijo si todavía seguía interesado en el cargo, que el cargo no había sido ocupado. Y entonces me reintegré. Pero
¿Qué edad tiene usted ahora? 77. 77. En fin, en aquella época, digamos que yo nací en el 46, en el 86 cumplía 40 años. ¿Tuvo miedo en ese acto? Claro que sí. Porque, digo, sabíamos que los fotógrafos estaban en los edificios altos. Se hablaba de que también había francotiradores. Y uno no sabía la cantidad de gente que iba a venir. Yo tenía bastante experiencia de actividades callejeras como estudiante y como miembro del movimiento sindical, ¿no? Por mi trabajo con la Perón. Y el miedo no te tiene que inmovilizar, porque si no está frito. De todas maneras, esa noche tuve que dormir en el sofá porque mi mujer se enojó mucho porque yo había venido. Claro, teníamos 4 hijos. Si perdía lo que tenía, iba a ser muy complicado. Muchísimas gracias. No, por favor.